ansiolítico. O sea, fíjate tú los años que hace, que mi hijo ahora tiene 45 años, los años que hace que yo quería dejar de fumar. Pero no encuentras nada que alguien te dé, te ayude. Es que no hay una ayuda. Por eso yo, para mí esto ha sido la vida. ¿Y una salvación? La vida. Porque no encuentras cómo te pueden ayudar. Yo cuando metí, yo tengo 74 años, y yo cuando empecé con el tabaco, era muy joven y además era porque para mí me atraía muchísimo, porque en mi casa no se fumaba, a mí me atraía muchísimo el tabaco. Y cuando yo empecé a fumar, yo no sabía las consecuencias que eso tenía. Yo me imagino que muchos de vosotros tampoco. No sabía. Y cuando te das cuenta, estás metido en un túnel. Pero que no ves no ves el aire, no ves la luz. Entonces, y si encima que no ves la luz, no encuentras quien te ayude, pues todavía te hundes más. Todavía te hundes más. Entonces, para mí, por eso te digo que yo encontrar esto, y a los que empezáis ahora, esto para mí ha sido la vida. Para mí ha sido la vida. Mira, yo solo voy a decir una cosa. Ayer, enterrado en mi pueblo, a un gran amigo nuestro, mío y de Manolo, con 72 años. Ayer, íntimo amigo nuestro. Íbamos juntos de casa, como si fuera de nuestra familia. Porque en mi casa se le quería desde mi madre, hasta mi padre, hasta mi hermano, le queríamos como si fuera de nuestra familia. Era de mi hermano. Murió con 72 años. Fumador de 3 paquetes diarios. 3 paquetes diarios. Le ingresaron al hospital, estuve varias veces ingresado con los pulmones. Bueno, pues ya llevaba un año y pico, llevaba ya sin fumar, ¿no? Un año y pico llevaba sin fumar. Eso no quiere decir que la enfermedad ya la llevaba por dentro. Ayer, con 72 años, le dio un paro cardíaco y me dejó. A mí me afectó mucho, porque he tratado mucho tiempo con él, hasta trabajando en la empresa tenía muchos años, y le quería como un gran amigo. Lo que quiero es que la gente se dé cuenta. Yo, por ejemplo, ya llevo 4 años y pico sin fumar, el daño me puede venir por dentro, porque de eso no estamos exentos nadie, y cualquiera de nosotros le puede pasar. Pero yo digo muchas veces que mi calidad de vida ha cambiado totalmente. Cuando oigo a esta mujer, que se fuma 3 paquetes diarios, y viene aquí, y no coges la onda que tienes que coger, porque tú eres la que tienes que coger la onda. Porque Manuel, ya lo he dicho muchas veces, no tiene una maldita mágica para darte la cabeza y dejar el trabajo. Tiene que ser usted la que tiene que dejar, y tú. No hay otra cosa. Y vosotros sois los que os tenéis que mentalizar y decir, no, yo cuando he venido a esta terapia, no me han traído con una esposa. He venido aquí porque lo necesito. Y como lo necesito, voy a aprovechar el tiempo que estoy aquí. Porque si yo salí de aquí el primer día que vine a terapia sin fumar, pues yo lo dejé el primer día que entré, es porque mi cabeza ya había dado muchas vueltas y me habían sacado mucho dinero de mi bolsillo, que ya lo he contado. Porque yo creo que no hubo cosa que no experimentar. Y lo he dicho muchas veces, pero aquello entonces hubiera habido una inyección que me la hubieran puesto para dejar el tabaco y hubiera costado 4 o 5 mil euros, me la pongo. Porque yo cuando me quedaba sin tabaco, donde quiera que estuviera, me temblaban las piernas. Donde quiera que era, aunque tuviera que hacer 60 kilómetros por un paquete, iba. Porque yo me he llevado 25 años que lo quería dejar. Porque me asfixiaba. Yo no me dejé el tabaco porque mi padre murió con un cáncer de pulmón. Yo ya lo he dicho antes, yo dejé de tener miedo a la muerte ya hace ya muchos años. Mucho. 24 años.
pero lo que os quiero decir es que aprovechar el tiempo que estáis aquí. Y cuando salgáis por esa puerta, es decir, Manuel y Mauricio llevan razón. Porque si Mauricio la deja el primer día, vosotros no sois menos que Mauricio. Mauricio es igual que vosotros. Una persona lo mismo que vosotros. Por eso yo digo muchas veces que no hay nadie, nadie hay más que nadie. Y por lo menos tres veces. Le traigo para que lo intente otra vez. Porque la próxima vez, a lo mejor me toca llevar la loma. Es lo único que sucede.